Para poder comprender todo lo que en nuestra vida está disponible, uno tiene que trabajar y entender el concepto de Dios, justamente con lo que verdaderamente es Dios. En las Escrituras se dice que todo, cuando Dios creó este mundo en 7 días, vio que todo era bueno. Día por día se va viendo pues que todo está hecho en este mundo para hacer el bien, para ser positivo, para ayudar, para contribuir. ¿A qué? A la evolución. Te vas a agitar más con tu abaniquito, querida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada uno de nosotros tiene que desarrollar esa completa conciencia de lo que Dios es. Cuando uno se preocupa es porque tiene inconsciencia. Cuando uno no conoce a dónde puede ir, uno se confunde. Cuando uno no conoce cómo hacer algo, uno no sabe cómo hacer algo, se desespera. En realidad, el único error que existe en el mundo es la ignorancia. Y la ignorancia, lo que en realidad es no querer saber, no querer aprender. Por el otro lado está justamente esta posibilidad de descubrir a Dios en cada situación, en cada persona y en cada momento que pasemos. Para eso, por supuesto, vamos a ir desarrollando nuestra conciencia. En verdad, lo que tenemos que desarrollar es nuestra conciencia de Dios para poderla aplicar. Si en nuestra conciencia falta provisión o esa idea o ese trabajo, nos hace falta un atributo de Dios, que es la prosperidad. Si en nuestra conciencia hace falta la paz, si en nuestro mundo hace falta la paz, nos hace falta conocer a Dios como paz. Si nos hace falta salud, nos hace falta conocer a Dios como salud. Lo que debemos de pedir, por supuesto, es la comprensión de cómo Dios actúa en ese aspecto. Cómo Dios es salud, cómo Dios es curación, cómo Dios es felicidad. Y con base en eso, por supuesto, nuestra idea de Dios y nuestra vida se va transformando, pero es solamente a través de la comprensión. Hoy vamos a estudiar la ley del bien, que es la ley primordial que siempre debemos de reconocer. Es el primer compromiso o la primera ley que empieza a reconocer un metafísico, y es que todo es bueno, que todo tiene un bien, que todo ocurre por bien. Y ese es el planteamiento. Entonces uno ya no se puede permitir estar achacoso, negativo, peleándose con las personas, discordante ni nada, porque uno comprende que todo ocurre por un bien. Podemos leer todos juntos. Ley del bien. La voluntad de Dios siempre es el bien. Entendido y claro. Nada de que se murió por la voluntad de Dios. Nada de que uno se conforme y le eche la culpa a Dios. Dios quiere que yo viva así. Dios me mandó así. Para nada. Por supuesto, uno tiene que reclamar su herencia divina de bien ante todo. Si uno, es que uno se pone cómodo. Bien facilito nos ponemos cómodos. Qué sé yo, nos viene algún avance en nuestra vida, un amor, una prosperidad, algo lindo en nuestra vida, entonces nos arranamos y nos decimos de aquí soy. Y ya nos quedamos ahí, dices, no, pues así ya puedo yo pasarla bien, con mi pensión, con mi dinero, con mi pareja millonaria, con mi esto. Y estamos todo el tiempo pensando como en esa cuestión de que nos quedamos ya estáticos, cuando Dios es movimiento, Dios es constante ritmo y cambio, Dios es la divina impermanencia de todo. Y entonces si uno se queda estático parado muy confortablemente, empieza a salirse de la ley. La voluntad de Dios siempre es el bien, y eso quiere decir que cualquier paso que demos, si uno va con Dios, uno da ese paso en el nombre de Dios y ahí se va a expresar el bien.
hay veces que tenemos una situación y nos ponen una Y, o te vas para un lado o te vas para el otro. ¿Cómo asegurarnos de que el camino que vamos a tomar es el correcto? Por supuesto, meditando antes, observando los puntos, cuál es mayor beneficio, etcétera, etcétera. Pero cuando tú tengas más o menos idea, ese camino que vas a tomar, tú lo bendices. Tú se lo dedicas a Dios y dices, Dios bendice el bien en esta decisión. ¿Cómo es? Dios bendice el bien en esta decisión. Vas manejando. ¿Por cuál llegaron? ¿Por la 210, por la 5, por la... La 60. Por la que hayan venido. Por la que me los hayan mandado. Tú escoges tu ruta y dices, Dios bendice el bien en este camino. Quizás les ha pasado que van en su auto, muy contentos manejando con sus cumbias, no sé qué les gusta escuchar. El reggaetón, con lo que vayan escuchando, eso no me voy a meter en ese lío. Pero entonces van en su carril y entonces ven que el carril de la derecha va más rápido. Entonces me voy a pasar ese carril. Y se pasan ese carril. Y cuando se pasan, se detiene ese carril. Y en el que iban, avanza. ¿Qué pasó ahí? Dios bendice el bien en este carril. Y te quedas en ese carril. Porque no le puedes decir a Dios que vas a irte por ese carril y de pronto cambiarte. O sea, esto es una cuestión, por supuesto, de ir con Dios a todos lados, en todos los caminos, en todos los carriles, en todas las decisiones que tomemos. Hay un decreto, por supuesto, que es primero Dios, así va a ser. Primero Dios, ahí nos vemos. Primero Dios, nos va a ir muy bien. Por supuesto, esto es una consagración que se hace. Ustedes ya conocen la meditación dinámica, esta meditación de un minuto. Es una contemplación dinámica que en 20, 20 y 20, tres lapsos de 20, tú meditas y te concentras en Dios, meditas en Dios. ¿Cuál es el truco? Meditar en Dios antes de lanzarnos a cualquier acción. Esa meditación dinámica, qué sé yo, tú te vas a salir de tu casa, tómate un minutito ya en tu asiento del coche y te pones la lámina de la presencia aquí en el entrecejo. Aquí es donde está tu pantalla mental. Y esa lámina de la presencia, tú te la colocas en tu entrecejo. ¿Y qué va a pasar ahí? Meditas un minutito. Vamos a hacerlo. Es nuestra meditación dinámica. Vamos a colocarnos en nuestro sitio con nuestra columna vertebral bien rectita, nuestros dos pies firmes en el piso, que no tengamos nada en nuestras piernas. Y simplemente vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a respirar tres veces a nuestro propio ritmo, espacio y tiempo. Pon atención en tu respiración y pon atención en el latido de tu corazón. Ahora, lleva tu atención a tu entrecejo, donde se encuentra tu pantalla mental, y ahí visualiza tu presencia yo soy, tu lámina de la presencia yo soy, y concéntrate en ella, nada más obsérvala, simplemente observándole 20 segundos.
Ahora, los próximos 20 segundos los vas a dedicar a enviarle tu pensamiento más puro, más noble, a tu propia presencia yo soy, que puede ser agradecimiento, dicha, paz, regocijo. Envíale tu adoración a esa presencia yo soy. Los próximos 20 segundos. Y los próximos 20 segundos te vas a dedicar simplemente a descansar, a quedarte en paz, a quietarte y recibir esa respuesta de la presencia yo soy. Toma una respiración suave, toma conciencia de tu respiración, toma conciencia del lugar en que te encuentras y amorosa y dulcemente puedes ir abriendo tus ojos. Esta meditación dinámica puedes realizarla antes de proceder a tus actividades, un minutito. 20 segundos observándole, 20 segundos sintiéndole y enviándole tus sentimientos y tus pensamientos más altos y 20 segundos en paz. Y luego arrancas tu cochecito y te vas para donde quieras ir. O te pones a escribir tu proyecto de tesis, o te pones a hacer tu trabajo pendiente. Pero ya hiciste lo más importante, primero Dios. Primero te concentraste en tu divina presencia y luego todo eso va a ser un éxito. Tu viaje va a salir perfecto, tu trabajo va a ser maravilloso. Todo lo que tú tengas que hacer va a rendir y va a rendir frutos y te va a rendir el tiempo y te va a funcionar porque estás poniendo de primero a Dios ante cada proyecto, ante cada situación. ¿Y qué te tomaste? Un minuto. Nos dice el maestro Saint Germain que ese minuto que tomamos nos ahorró horas de litigio, horas de pleito, horas de estar luchando con las circunstancias. Porque justamente las cosas se retrasan, se ponen duras y demás porque no estamos en la conciencia divina. Tú tienes que vivir en esa conciencia divina. ¿Qué quiere decir que sea divina? Pues que es lo máximo, que es linda, amable, feliz, exitosa, próspera para ti y para todos. No te alejes de esa conciencia y todo va a salir perfecto. Por esto esta meditación pueden hacerla, qué sé yo, en todos los proyectos que hagan en su día. Y eso va a estar perfecto. Hay que tomarse su tiempo para santificarse, para divinizarse, para espiritualizarse, para ponerse feliz. Exactamente. Tú estás diciendo que esa presencia es la que va a hacer el trabajo, la que va a trabajar, la que va a viajar, la que va a hacer las cosas. El decreto es muy bueno y lo da el maestro Saint Germain, justamente. Él dice, esta es la presencia que me hace estudiar, si estamos estudiando. Y esta es la presencia que me dice a dónde voy. Si estuvieras barriendo, esta es la presencia que me hace barrer y esta es la presencia que me dice a dónde voy. Piénsenlo un momento. Esto es mágico. ¿Cómo puede ser que uno descubra hacia dónde tiene que ir barriendo? Cuando tú estás presente en el lugar en que te encuentras, siempre sabes a dónde ir, qué hacer, cómo actuar. Porque estás en presencia.
Esta lámina es lámina de la presencia yo soy. ¿Qué quiere decir? Right now. Este presente. Este instante. Cuando tú estás conectado con el presente, tú vives en tu conexión. El asunto es la desconexión. La angustia solo existe del pasado. Y la preocupación solamente existe del futuro. Cualquiera de esos dos sentimientos no son el presente, y esos son síntomas de que no estamos en el presente conectados. Yo escuché también uno de los CDs de Metafísica de Rubén Cedeño, que dice que hay que aprender a echarse la bendición, que Saint Germain dice que no se debe echar uno la bendición como haciéndose, sino que hay que tomarse el tiempo echándose la bendición también, o sea, no debe hacerse con prisa, sino tomarse el tiempo. Sí, él dice, tomen su tiempo para santiguarse, así es como lo dice el maestro Saint Germain. Eso quiere decir justamente que nos tomemos nuestro minuto, así sea lo que vamos a ocupar. Yo les digo porque yo soy rápido para todo. Entonces, yo rápido los decretos, rápida la meditación, rápido lo que sea. Trato de dar mis charlas rápido, pues no me dejan. Pero pues, si por mí fuera, acabaríamos rápido. El asunto es justamente que uno tome ese pasito, ese stop que hacemos para cruzar la calle, ese hay que marcarlo. Ese pasito nos ayuda. Es súper importante porque es una conciencia que desarrollamos ahí. Hoy vamos a trabajar la ley del bien, por supuesto, que forma parte de las siete leyes del ser, las siete leyes del yo soy, que por supuesto se ven en todas las circunstancias y en las condiciones. ¿Podemos leer todos juntos? Gracias a la ley del bien, a ti, a mí y a todos, solo nos puede ocurrir lo bueno, un derecho inalienable. Nuestra vida feliz, nuestra vida contenta y alegre. Ese es el designio que tenemos cada uno de nosotros. Ese es el plan con el que se nos lanzó a la vida. No lo cambiemos y todo va a salir bien. ¿Cómo lo cambiamos? Pensando negativo. Preocupándonos, angustiándonos, porque como Dios respeta el libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos, pues ahí no se puede meter. Solamente si nosotros nos mantenemos en esta ley del bien, todas las cosas van a salir perfectas, fabulosas, exitosas, y nuestra vida va a colocarse ahí. Ahí quiero hacer esta puntuación en donde hay personas que dicen, no, pues hay que dejar que todo fluya. Sí, pero no. No es tan así, tan rascándote el ombligo. Tú tienes que hacer ocuparte el esfuerzo por pensar positivo. Eso es lo que sí te ocupa. Y una vez que tú pongas tu coche en el carril del positivismo, dejas que se vaya. Pero tienes que ocuparte, por supuesto, de meditar, de decretar, de orar, de ponerte en tu carril positivo. Porque si nada más dejáramos así, no, pues que todo fluya, no saldría nada adelante. Ustedes están aquí a tiempo, con todo en paz, en tranquilidad, en bien y demás, porque se ocuparon de esto. Ustedes se ocuparon de su propio cielo, de mantener su ley del bien, de estar en ley. Hicieron lo que tenían que hacer, dejaron sus cosas listas con anticipación para poder estar hoy aquí. ¿Y qué están? Pues en su propio cielo. Cada quien está gozándose su propio cielo de conciencia. Y eso, por supuesto, les requirió un esfuerzo. Pero una vez que ustedes se determinaron a eso, todo ocurrió en bien. Y eso es lo importante. Sí hay que hacer el esfuerzo y disfrutarse la vida. Hay que ponernos en esta ley y, por supuesto, adelantar. Entonces, ante cada situación podemos reclamar esta ley del bien y podemos decretar, por la ley del bien reclamo el bien se manifieste aquí y ahora.
es hacia ante cada situación, que el bien se manifieste. El bien siempre existe, pero hay dos tipos de bien: el bien oculto y el bien manifestado. Si el, como todo es bueno, cuando una situación aparentemente no tiene un bien, en realidad el bien está oculto. Lo que hay que pedir ahí es que se manifieste, y es así. El decreto es: bendigo el bien en esta situación y que se manifieste. ¿Cómo es? Bendigo el bien en esta situación y que se manifieste. O sea, si andaba oculto, ya, que se exprese. Y siempre se deja ver el bien de toda situación. Una metafísica un día tenía un pretendiente, bueno, tenía varios, pero entonces iba a la cita con un pretendiente. Se echó en reversa, salió de su estacionamiento, se echó en reversa y chocó su coche contra la pared. Tenía que llegar el seguro y toda la cuestión, y tuvo que cancelar su cita amorosa. Y le dijo: ¿sabes qué? Pues no voy a poder ir. Esa misma semana se encontró con otro pretendiente. Se dieron su beso de amor y quedaron muy felices y emparejados. La ley del bien, ¿qué hizo? Pues que se manifestara el bien de ese choque. Porque si no hubiera chocado, no hubiera empatado con su amorcito corazón. Entonces, esa es la razón para la cual, pues, nosotros no deberíamos de preocuparnos por las cuestiones que puedan estar pasando. Porque todas tienen un final feliz. Dice John Lennon que al final de todo, todo va a estar bien. Que si no están bien las cosas, no te preocupes. Eso quiere decir que no es el final. Que no es el fin. Porque al final todo siempre tiene un final feliz. ¿Qué pasa cuando vemos películas que no tienen final feliz? Les hacen una segunda parte, ¿verdad? O algo así. Pero no nos gusta decir como, ¿a poco así acabó la película? Porque estamos acostumbrados a que todo siempre acabe en el bien, porque eso es una ley. Algo que no acabe en bien, así nos queda como, ¿en serio? Va a continuar o algo. De hecho es así, aquí en Hollywood hay un sistema por el cual entrenan a los guionistas para que todas las películas tengan una narrativa igual. Y todas las películas son iguales, nada más cambian los personajes, los escenarios, las cuestiones, pero siempre tienen la presentación del personaje, se presenta la dificultad, se encarrila el personaje, se ponen las cosas negras, luego sigue el personaje, se ponen más negras y luego gana. Y así felices todos. Eso es así. Y la realidad es que la ley del bien actúa hasta en Hollywood. No se tiene por qué sufrir por nada. Recuerden eso, uno no tiene por qué estarse peleando con ninguna circunstancia. Si piensas que esto es un valle de lágrimas, así será. Vivirás así. Hay que quitarnos cualquier concepto que puede tener las personas. Hay personas que les preguntas, en México pasa ahí la gente. Hay veces que de pronto le preguntas, ¿cómo estás? Pues aquí trabajando, no hay de otra. Y uno se queda así como que mejor ni le hubiera preguntado. Y ya llega uno y dice, hola. Otros dicen, aquí persiguiendo la chuleta. Correteando la chuleta. Como el personaje que era pintora, Frida Kahlo. Oy. Ella solo pintaba solo casas tristes y eso era lo que vivía. Eso es algo similar. Muy fuerte. Sí, y la verdad es que Frida Kahlo, pues es sufrida. Ese es, o sea, el nombre la retrata en el sufrimiento, por supuesto. Toda su vida fue de sufrimiento y de principio a fin.
Hasta el Diego Rivera, este, la engañaba, ni que fuera el Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Para tener tantas novias. Pero le engañaba y todo eso. ¿Por qué? Porque ella lo proyectaba. Ella proyectaba todo ese sufrimiento y aparte lo retrataba, lo escribía, lo pintaba. ¿Y qué pasaba? Pues sufría más. Entonces, pues así pasa. Conocen a Paquita la del barrio, imagino, ¿verdad? Bueno, pues sí, ¿no? La Paquita, pues tiene sus grandes éxitos como Rata de Dos Patas, Tres Veces Te Engañé, Taco Placer. Taco Placer. Y tengo una prima que trabajaba en el bufete de abogados que les llevaban todos sus casos. No se pueden imaginar la cantidad de problemas que tenía la señora. Se nota que le habían aparecido en el camino esas ratas inmundas, los animales rastreros, las escorias de la vida, los desechos mal hechos. Y todo lo que ella decía. ¿Por qué? Porque ella proyectaba su pensamiento y dicen que el que canta, pues ora dos veces. Pedía a gritos que le pasaran esas cosas. Y es así. Están saliendo todas las series, la de Luis Miguel, la de José José, la de Jenny Rivera, la de Blue Demon. Todas las series están saliendo. Y te das cuenta cómo sus canciones se les quedan cortitas de todo lo que les pasaba. ¿Por qué? Porque vivían en ese mundo, pues, de la discordia, del desamor, del engaño, de muchas cosas que están allí. Y por supuesto, su vida es o fue así. Ay, dice, ¿cómo? Dice, quiero seguirla escuchando. Dice, me asusta, pero me gusta. En dado caso, si vas a un evento y pues si ahí está, la bailas, pues. Y voy a estar hablando así. No, piensa en otra cosa porque no te enfocas. Hay un decreto que siempre pueden hacer. O sea, estos decretos de protección del Arcángel Miguel. Todos los decretos que hacemos son para crear un blindaje mental para que eso no nos penetre. Entonces, tú haces tu decreto por todas las mañanas de protección y entonces ya, si te vas al tianguis, al mercado, al mall, no, ese ya está muy, muy fresa. O sea, estamos refiriendo que te tienes que meter una parte densa de la vida, ¿verdad? Una parte caliente. Sí, aquí no sé dónde puedo. Aquí. Y eso no se te pega. Pero si tú por angas o mangas llegas al Swami o a donde... Al tiradero. Así es en mi pueblo, en México. Ah, no, yo estoy hablando aquí. Estamos en los United. El Swami aquí. A los callejones. Sí, donde está ahí las pandillas y todo, ¿no? Dicen que aquí no hay pandillas y tenemos a la pandillera número uno aquí en el grupo. Luego les digo quién es. Pero el asunto es ese. Si te tienes que conectar con eso o tienes que llegar a esos puntos, eso no te hace daño, pues. Para eso sirve santificarse, para eso sirve conectarse con la presencia divina, para que eso no se te pegue. Pero si tú no haces tus protecciones, como la mayoría de la gente no lo hace, y entra a esos mundos, pues se les pega todo eso. Simplemente conversar con alguien negativo, si no estás protegido, al rato tú andas todo achacoso, pesado, te sientes triste y dices,
¿Cómo puede ser si en mi vida todo está bien? Si tengo una vida bonita, ¿por qué me siento triste? Y es así, se te pegó. Ah, mira, tú eres la pandillera. A una de las pequeñas quería una paleta y la compré, pero yo saqué mi cartera y pues compré la paleta de los hombres. Y me dice, empezamos a caminar y me dice una de las niñas, mami, cuidado, porque dice, te iba a pegar en la cabeza, te iba a pegar. Y era un hombre que iba pasando y pues la protección. No, ya. Y el muchacho se cayó, incluso se cayó cuando me iba a pegar. Por sí. Eso, Ahí hay un punto clave, gracias padre, que te protegió. ¿Sí? Pero tú no puedes pensar, incluso con ese caso, que alguien te quiere hacer daño. No, yo no pensé. Exacto. La niña fue la que te iba a pegar. Ya. Porque no, pero tú me lo acabas de decir. Uh-huh. Es correcto, las protecciones funcionan, pero tú no puedes, aún así, considerar que alguien te va a hacer daño. ¿Me entiendes? O sea, esa es la tentación, pues, la jiribilla. Uno debe decir, no, me quería dar una caricia, le gusté, ¿qué tal si te quería ser tu novia? Ah. Esa es tu interpretación. Pero bueno. Sí, pero no, ¿quién te enseñó a poner las manos ahí? No, es así, como una cortinita. Sí, no, porque tú hiciste algo muy erótico. Es así como... Pones así tus manos y luego te creas un óvalo a tu alrededor. Dices, yo cierro las puertas de mi aura y cierro las puertas de mi astral. Pero no tienen que hacerle así, no sé por qué le hacen así. No, nada más así. Así como que tienes una manta que te dejas caer. Es una manta de protección. Si no, no tienen que vos. Tiene la erótica porque mi vecina me enseñó que tenía que ser así. Y luego le hacen así, miren. Sí. Les cierro las puertas de mi obra, cierro las puertas de mi astral. Y luego les enseñó. No, pues ya se enseñaron mucho ustedes. Ya, ya. Muy bien. Si yo hago todos mis decretos de protección, aunque vaya donde vaya, eso no me va a afectar a mí, ¿verdad? No. Nada, no me va a quitar mi energía. Si yo, por ejemplo, estoy bien limpia, según yo, estoy bien limpia, pero y hago mis decretos de protección, puedo ir donde vaya y eso nadie me puede quitar mi energía, ¿verdad? Exacto, es correcto así en el planteamiento que haces. Yo se los he platicado en un caso que le pasó a mi hermana, que ella se fue a una fiesta de su cumpleaños de un amigo, y entonces antes habían hecho ahí pues alguna brujería de esas cosas que no existen o que no creemos. Y entonces, ¿qué pasó? Pues había un ambiente negativo ahí. Por supuesto, pues ella no tenía nada que ver con eso, pero decidió comerse un cereal ahí para cenar. ¿Y qué pasó? Pues le cayó mal. Llegó verde a la casa casi casi y pues y esa fue la cuestión. Yo le llamé la atención y dije, ¿cómo vas a eso? ¿Cómo, si sabes lo que hacen ahí, por qué vas a eso? Me dice, ¿pero qué tú no me has dicho así como tú me preguntaste? Que si yo pienso positivo y no me puede pasar nada. Le dije, sí. Pero fuiste y te tragaste el cereal ese, los Choco Crispies. ¿Qué fuiste? A consumir y te tragaste los electrones, los metiste directo a tu sistema. Pues ahí ni cómo hacerle. Ahí solamente agarramos el agua del Arcángel Miguel y la pusimos a que se la tomara. Y así a los 3 segundos, pues se fue a evacuar todo eso. ¿Por qué? Pues porque, o sea... Es así, pero si tú consumes eso, si tú te conectas con eso, es así. Hay una palabra en las escrituras que está
siempre muy mal interpretada, y es fornicar. Esa palabra, en realidad, lo que quiere decir es conectarse con la discordia. Cuando dice no fornicarás, quiere decir verdaderamente no te involucrarás con la negatividad. Y eso es, por ejemplo, cuando se habla mal de un hermano, de una persona, cuando se critica, se juzga, etcétera. Entonces tú andas con todos tus decretos positivos, pero entonces empiezas a fornicar y empiezas a aceptar negatividades de una persona, hablar mal, discordia y demás. Por más que tú tengas todas tus protecciones, tus cosas y demás, tú estás masticando eso. Y eso hace que abras la puerta de tu aura a que ocurra algo negativo para ti. Es en el sentido estricto así. Y entonces, ya saben que los que han utilizado esta información han dicho, no, pues fornicar quiere decir tener sexo. Cuando en realidad fornicar, en el origen estricto de las escrituras, quiere decir hablar mal de alguien, criticar, conectarse con la discordia, porque es adulterar la verdad del ser. Cuando tú hablas mal de alguien, tú no estás reconociendo la verdad del ser, que ese ser, dentro de esa persona tiene amor, tiene paz, tiene salud, tiene armonía, tiene todo lo bueno. Cuando tú adulteras la verdad, tú mientes, fornicas. Y entonces es así. Que todo eso se ha ido por otros lados e incluso han tomado esos temas para decir que Dios no quiere a los gays ni nada de eso. Cuando dice fornicas con tu hermano, no quiere decir que tengas relaciones sexuales con él, del mismo sexo, no. Quiere decir hablar mal y utilizar la palabra para hablar mal de los demás, ir en contra de la ley del bien en las demás personas. Porque como todo es bueno para ti, también para los demás. Tú no puedes negarle el bien a las demás personas. Y entonces el requisito es pensar bien de todo y de todos. De ahora en adelante, aunque te hayas topado con ratas inmundas y te pocatas. O chacales o chahuistles. O como le digan en tu barrio, en tu pandilla, tú no puedes permitirte hablar mal de eso. Está la tentación de fornicar, de hablar mal de eso, de decir, ah, pues es que me hizo, o tengo razón para decir esto, pero no, aunque te haya pasado un incidente, tú no puedes hablar mal de esa cuestión. Sí. Supongamos que está en una charla donde está pasando eso, pero y si uno no opina nada, pero uno está escuchando y de todas maneras, como dices tú, se lo chupan, la energía, pues, como ahí en ese caso, ¿qué es? Uno no está participando, pero de todas maneras los malestares aparecen. Sí, son los llamados errores de omisión. Cuando tú tienes este conocimiento y dejas pasar el bien, eso... Pues me ha tocado ver muchas cosas a lo largo de todo este tiempo. Y he visto casos donde uno sabe que hay un error. Uno sabe que están hablando mal. Uno sabe que se está haciendo, que es algo discordante lo que se está haciendo. Y uno se queda de brazos cruzados. Esos son los llamados errores de omisión. Ustedes con este conocimiento, la responsabilidad es aplicarlo. ¿Y cuál es la situación ahí para no cometer errores? Cuando tú veas que están hablando mal de alguien, de algo, de alguna situación, del país y demás, tú vas a hablarles mentalmente a esas personas y les vas a decir, suspende tu conversación insensata. Es muy educado. ¿Cómo es? Suspende tu conversación insensata. Insensata, sin sentido, ajá,
Suspende tu conversación insensata, suspende tu conversación insensata. Y vas a ver que algo va a pasar ahí. Pero aunque no lo digas tan educado, también se caen. Porque yo mentalmente a veces caigo una persona así y le digo, cállate, no quiero escuchar esa conversación. Cállate, te ordeno ahorita aquí y ahora. No, es que tú eres muy ruda. Está bien. Yo les di por eso el modo polite de hacerlo. Pero también está el modo a la mexicana. Sí, imagínate que siguen hablando discordia, siguen hablando negatividad. Y ya tú sigues, suspende tu conversación insensata. Ya, si siguen hablando de eso, tienes que recurrir y decirles, cállese el hocico, cállese el hocico, cállese el hocico. Así te pones con eso. Pero es así. El asunto es hacer el trabajito, pues. De no permitir la discordia y la negatividad. Y uno le puede decir a las personas, no, mejor no hay que hablar de eso. Porque trae mala suerte. Y como la gente cree en la suerte, sí. Y, ay, sí, claro. Cierto, mejor no hay que hablar de eso. Y en, les das... Muy bien, podemos decretar... Justamente que nosotros, cualquier situación que hayamos incurrido en contra de la ley del bien, ahora zafarla de nuestra vida, que ya no exista para nosotros. Podemos decretar, momento a momento voy desarraigando de mí cada átomo de condenación y resentimiento, pensamiento o sentimiento que no sea una expresión de amor divino hacia mi prójimo. No importa quién sea, dónde esté o qué haya hecho, sea injusticia o falta de amabilidad. Gracias, Padre. Que así es. Muy bien, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué a la gente buena? Hay gente que le pasa cosas y dice, ya no creo en la gente buena. Dicen, creo más en los animales. Ellos nunca traicionan. Es que si piensas así, todo mundo te va a traicionar. Y si yo solamente confío en mi perrito, es el único que me mueve la cola. Y uno se pone en ese drama. Deja el show, deja el drama. Polarízate en positivo. Confía en la ley del bien. Y dices, a mí nadie me puede decir mentiras. A mí todas las personas me hacen bien. A mí todas las personas me hablan de amor, de armonía, de superación, de felicidad. Porque yo no acepto nada que no sea Dios. Nada que no venga de Dios. Y yo solamente quiero a Dios en mi vida. Es así, ¿verdad? Por ignorancia de la ley del bien podemos leer. Eso es así. Familias buenas, bondadosas, amables, lindas, que viven cuestiones discordantes, muy negativas. Eso es por no tener conciencia de la ley del bien. Hay gente que dice que cree en Dios y va a la misa todos los fines de semana, cumple con sus cosas y demás. Pero la realidad es que no conocen la ley del bien y no saben que todo lo de Dios es bueno. Y todavía creen que hay condenación, que hay infierno, que hay separación, que hay ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues les pasa. Esas personas, si viven toda esa vida bajo la condenación que se habla, bajo las circunstancias y demás, tú los ves... Cómo se van haciendo cada vez más pequeñitos, más miedosos, más atemorizados por lo que les ha dicho el pastor, el lugar donde van, esto, el otro, y cada vez con más miedo, y justamente les pasan esas cosas. Es así. Creen en esta figura que fue creada para echarle la culpa a alguien, el famoso diablito. El diablo es esa figura que se creó rojito con una colita y que trae un trinchete para picarle de la cola a las personas.
Pues sí, a alguien le tenían que echar la culpa. Como no aceptan los errores, pues toda la culpa la tiene el diablo. Háganme el favor. ¿Y cuál es el asunto? Por supuesto, el diablo en realidad es el desorden. La palabra Satanás en realidad quiere decir obstáculo en su idioma original. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todos los obstáculos que uno se pone para hacer el bien, para creer en positivo, para hacer las cosas buenas y todo eso. Eso ya pasó de moda. El que cree en esas cosas es como muy cursi, muy romántico todavía. Es pisciano todo eso, es de la era de Piscis. Había una mano levantada, sí. Ese comentario también le pasa a las personas que son mayores, que de repente las miras bien y de repente se van encorvando. Bueno, es que la situación de... Bueno, estamos en un momento de transición, de cambio. Todos los modelos previos a los años 50... Todavía hay cosas que... Todavía era la era de Piscis. Antes del 52 era la era de Piscis. O sea, personas que se crecieron, por ejemplo, que nacieron en los 20s, en los 30s y demás, recuerden pues qué pasó en todos esos años en el mundo. Entonces, en su conciencia existe toda esa creencia en la negatividad del mal. Y entonces, eso pues se les nota cuando les cae de peso eso. Hay personas que no, que se libraron bien y como que se supieron librar de todo eso. Pero hay personas que viven muy pesadas debido a esas cuestiones. Entonces, eso es lo que va a... Sí, no tiene que ver tanto con la edad, sino con la conciencia. ¿Dónde han puesto su conciencia en su mente? Por eso el maestro Saint Germain dice que el envejecimiento no debe de existir. Que es... un mentalismo que uno realiza o es la condición que se produce por estar pensando todo el tiempo en problemas. Eso es lo que envejece. Estar pensando en el ayer o preocupándose por lo que no ha sucedido. Y por eso la esperanza de vida, si ustedes se dan cuenta, antes cuando uno pensaba en una persona de 60 años, yo ya me imaginaba un viejito así chimuelo con un bastón, decrépito. Y ahora tú ves a personas de 60 años, jóvenes, full, enteros, haciendo jiu-jitsu. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia ha mejorado. Yo la verdad espero vivir más de 100 años. Pues aquí nos vemos en el 2000... En el 2100 más o menos, si bien nos va, ¿verdad? Pero ese es el asunto, o sea, en donde mora tu conciencia, eso haces que venga tu vida. Entonces, si tú piensas bien, si tú piensas en lo bueno, en lo positivo, determinadamente, no en el sentido como de Heidi, de ay, abuelito, dime tú. De la inocencia. Hay gente que confunde el pensamiento positivo con ser inocente. No. Yo ya les dije que aquí no hay ningún inocente. Aquí ya todos hicieron de todo con todos por todos los huequitos del cuerpo. Si ustedes llegan a metafísica es porque ya han vivido bastante para comprender esto. Porque esto no lo entienden las personas que apenas están viviendo, pues. Esto se llega a estos estudios cuando uno ya ha vivido lo suficiente y comprende y le hace sentido todo lo que uno va escuchando. Y la realidad es eso. El asunto es no ser inocente. No ser, ay, no, sí, yo... Es, aún sabiendo la negatividad, aún conociendo la discordia, aún sabiendo que existe todo eso, uno decide no ser así.
aún sabiendo y pudiendo criticar, odiar y demás, uno decide no hacerlo, no actuar como las personas lo hacen. Y eso se denomina nobleza. Y eso es a lo que aspiramos todos acá. No a ser inocentes, a ser nobles de corazón. Que es distinto. Es aún sabiendo que existe la negatividad, no utilizarla. Eso es de lo que se trata. A tener vigilado el mal, la negatividad. Ustedes han visto estas figuras del Arcángel Miguel, donde está con su espada sometiendo al diablito. O a uno ahí con cuernitos. ¿Cuál es el símbolo del Arcángel Miguel ahí? Que al mal hay que tenerlo dominado. Que tienes que saber siempre que estamos dominando la discordia, la negatividad. Por supuesto, uno toma sus precauciones para que no haya discordia en el camino. Y de eso se trata, por supuesto, esta conciencia de la ley del bien. Muy bien, magnifica solo lo bueno y lo mejor y así dejas de pensar en los problemas. Ya basta de hablar de la discordia. Concentrémonos entonces en el bien, en lo bueno, en el otro lado del camino. Antes se oraba y se hacía oración por los enfermos. Y cuando tú oras por los enfermos, los enfermas más porque estás pensando en su enfermedad. Y el asunto, lo que se hace ahora son decretos de curación, decretos de salud. Eso es el nuevo fundamento. En la era pasada era orar por lo negativo. En esta era es decretar lo positivo. Es ver todo desde la otra mejilla. La mejilla del amor, de la solución, de la salvación, de la felicidad, de la paz, de todas las cosas buenas. Y tú magnificas eso y dices, gracias Padre por la salud, gracias Padre por la vida, gracias Padre por todo lo bueno, gracias Padre por las cosas bellas. Y tú te concentras tanto en lo positivo, en Dios, que todo eso ocurre en tu mundo. Podemos decretar, la voluntad de Dios para mí y para todos siempre es el bien. Muy bien, hace tiempo Moisés dio las tablas de la ley, dio los 10 mandamientos, que en realidad son 10 declaraciones metafísicas, 10 leyes metafísicas, que existen dos sentidos para leerlas, por supuesto, el literal y el otro es el metafísico. El no de los 10 mandamientos significa que no se puede hacer aunque lo intentes. Por ejemplo, no robarás. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque una persona intente robar, eso no es posible. Porque algo que tú no tienes derecho por medio de tu conciencia, no te pertenece, no te puede pertenecer nunca. ¿Y qué es lo que pasa? Una persona roba algo, eso que robó se le pierde, o se lo roban, o no le rinde, y es como si no lo tuviera. Porque no se puede robar. En cambio, la persona a la cual le pertenece ese bien, aunque se lo quiten, aunque se le pierda, o aunque aparentemente se lo roben, algo sucede que se le retribuye. La vida le devuelve todo eso. Entonces, no robarás, quiere decir, no se puede robar. No mentirás, quiere decir que no se puede mentir, porque la verdad del ser siempre surge, siempre se manifiesta. No desearás la mujer de tu prójimo, no desearás lo que otro tiene. No puedes desearlo porque a ti no te corresponde, a ti te corresponde desear lo propio, lo que es para ti. Así cada cuestión. Es que los mandamientos hacen que nadie lo pueda, ¿cómo decirlo así? Que eso no pueda posible. Aparentemente gente roba, aparentemente gente quiere lo de los demás, pero la vida luego
coloca todo en su lugar. Por más que lo intenten, no se puede. O sea, la ley se expresa, la ley se manifiesta. Y por supuesto, pues hay mucho. No adulterarás, que es el famoso que han puesto, no fornicarás. No adulterarás quiere decir, pues no te saldrás de tu pureza. No empezarás a creerte imágenes que no son. Porque si Dios dentro de ti es amor, es salud, es prosperidad, en ti no puede existir el odio, no puede existir la falta de provisión y no puede existir la enfermedad. Pero si tú crees que existe, te estás adulterando. Tú lo estás aceptando mentalmente. Si tú crees que alguien te roba, pues tú lo aceptas mentalmente. Pero si tú dices, a mí nadie me puede robar nada, es así. Tu dinero, tus cosas y todo eso están ahí visibles para todos y nadie se las lleva. Porque tú no crees en el robo. Recuerden que la aceptación mental determina lo que nos ocurre. No mentir, no matar, no fornicar y no codiciar. Es lo que quiere decir justamente. Que aunque uno lo intente, no vas a disfrutar eso. Y no se te puede, no te lo pueden hacer tampoco. Es la verdad. Cuando tú conoces la verdad, eso te hace libre. Entonces podemos decretar: lo que te pertenece por derecho de conciencia, nadie te lo puede quitar. Eso es así. Si tú tienes en tu conciencia el bien, la paz, la tranquilidad, nadie te la puede robar, nadie te la puede quitar. Y podemos decirlo en lugar de te, pues me, ¿verdad? Lo que me pertenece, ¿cómo es? Lo que me pertenece por derecho de conciencia, nadie me lo puede quitar. Gracias, Padre. Eso es así. Si aparentemente algo pasó ahí, tú dices, lo que me pertenece por derecho de conciencia, nadie me lo puede quitar, nadie me lo puede robar. No se me puede perder. Decreto que aparezca. O se me dé su equivalente. Es así. Y ahora pues vamos a practicar la técnica de los tres monitos de Gandhi. Empiezas a escuchar. Esta salió con un pretendiente un día y al otro día salió con otro y el otro día la vi con otro y el otro día salió de noche muy bien peinada y con minifalda y todo. Y no iba a su clase de metafísica. Chismes. Que este tiene un amante y tiene su esto y tiene su el otro, es gay, aquí y allá. Chisme. Aquel roba, aquel hace tranzas, aquel esto, el otro, chisme. O tal, quién sabe a qué se dedique. La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho. Podemos entonces aplicar la técnica de los tres monitos. No escucho lo negativo, no veo lo negativo, no hablo lo negativo. No escucho lo negativo, no veo lo negativo, no hablo lo negativo. Es así. Te pones con la técnica de los tres monitos de Gandhi. Y ahí están, ¿verdad? Bien bonitos los monitos. Podemos decretar, ver, oír y callar, si de la vida quieres gozar. En metafísica no existen los problemas, esa es una palabra que no se utiliza para nada. Entonces, en lugar de decir que tienes uno, puedes decir, hay una situación. O una situacioncilla. Una situación. Ah, mira, pues ellos ya saben. Tenemos una situacioncilla. O un pendiente. O uno que me gusta más todavía. Un obstaculito. Tengo un obstaculito por aquí. O también un obstaculillo. Como les guste más. Sí, ¿verdad? Una situacioncilla. Y entonces, estoy en una situación. Tengo una situación.
ya, pero no digas la palabra problema, porque si no hay uno, lo creas. Y si ya existe, lo magnificas y pues te hace la vida imposible. Cuando te veas acosado por una situación embarazosa, puedes decretar: todo mal tiene su bien oculto. ¿Cómo es? Todo mal tiene un bien oculto. Y también puedes decir: no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Y rematas la cuestión y puedes decir: bendigo el bien en esta situación. Lo declaro y lo quiero ver. Bendigo el bien en esta situación. Lo declaro y lo quiero ver. Bendigo el bien en esta situación. Lo declaro y lo quiero ver. Gracias, Padre. Entonces, bueno, tenemos que trabajar nuestra mente ágil metafísica. Tenemos que adelantárnosles a los discordantes, a los negativos, a los que siempre tienen algo malo que decir. ¿Cómo? Con una mente ágil metafísica. Está comprobado que una persona que está aprendiendo y que está trabajando siempre soluciones tiene mayor sinapsis cerebral. Entonces, una apariencia de gripe se presenta, tú puedes decirle: no estoy enfermo, estoy en una purificación. Dice: no estás enfermo, piensa y siente que es una purificación y te curarás de inmediato. Si te deja la pareja, ¿qué vas a hacer? Mente ágil, mente ágil. Gracias, Padre, que se fue. ¿Qué más? A lo mejor está por venir, eso me gusta. Estoy en un proceso. ¿Qué más? Me va a venir una más buena. Una pareja más buena. ¿Qué más? Bendita libertad. Si es para mí, te regreso. Si no, adiós. Si es para... No, ya te dejó, ya. Ya. Que se aquiete, yo me aquieto. Y aquí dice: nadie te ha dejado, se fue porque no te convenía y te contentas, ¿verdad? Y ya, te quedas feliz. Si te botan de algún lugar. Gracias, ¿cómo? No me correspondía ese lugar. ¿Qué más? Algo mejor vendrá. Algo mejor vendrá. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo es? ¿Cómo? De mejores lugares. De mejores lugares. Esa es muy cantinflesca, ¿verdad? Esa es de cantinflas. Dice: no pasa nadie, nadie te ha votado, es que te toca ir a un plano superior. Muy bonito. Y es así, cada vez que tú vas trabajando tu mente, se hace esa sinapsis cerebral. Cada vez que tú estás buscando soluciones, te positivas y demás, tu mente se alumbra. Esta es la dinámica de una persona, pues, tendiente a la depresión. La dinámica cerebral. Y la otra es el cuadro de una persona que, pues, positiva. Está comprobado que una persona positiva desarrolla más conexiones cerebrales y, por tanto, tiene menos materia gris cerebral. Vivir como las personas que son negativas no es muy agradable ni estimulante. Ellos siempre tienen un pero para una solución. Y eso es así, ustedes están en metafísica para ser positivos, para alegrarse, para vivir felices. La metafísica solamente sirve cuando uno la aplica. Pero si uno estudia y viene a todas las charlas y sigue negativo, pues eso quiere decir que la metafísica no le está ayudando. No la está aplicando. Entonces, a lo mejor requiere un pastor o a un algo que le ayude, pues, alguien que le, que aunque a trincherazos le haga que positive su vida. Ese sería su bien, ¿verdad? Su bien oculto. Pero es así, si nosotros nos gusta metafísica y si nos contenta y si nos da las respuestas y si la aplicamos y demás, es para nosotros y ya no necesitamos más.
Pero ese es el punto clave de toda esta enseñanza. El conformismo es consuelo de ignorantes. Una persona conformista es ignorante dentro de todo. Y tenemos que desarrollar lo que se denomina una mente pura, una mente cristal, donde no haya conflictos, una mente en blanco. Contempla una esfera de cristal cuando hay apariencias y mentalmente introduce allí los conflictos. Cuando se encuentre en una esfera de cristal, cómprensela. Y cada situación, cada dificultad que vean, ustedes la van a introducir en esa esfera de cristal. La van a meter allí. Esa esfera de cristal es como tiene que estar nuestra mente siempre. Translúcida, en blanco, en pureza. Y entonces todo lo vas a meter ahí. Y puedes decretarle y puedes decir, introduzco esta situación en la esfera de cristal y ya desapareció. Eso es así. Y te quedas en pureza, en paz. Por ley del bien tienes derecho a vivir en el cielo donde no hay lucha. Cuando tengas que esperar y pelear, recuérdate que tú no viniste a pelear acá. Tú viniste a disfrutarte la vida. Tú viniste a tomarte una piña colada. A estar feliz. A disfrutarte de las cosas bonitas de la vida. Y tienes que decretarlo. Si ves que estás peleando o hay esta tentación de pelear y luchar, tú tienes que decir, yo no estoy en el plano de la lucha. Yo estoy en el plano de la suavidad. ¿Cómo es? Yo no estoy en el plano de la lucha. Yo estoy en el plano de la suavidad. Complementenlo, ¿verdad? Yo no estoy en el plano de la lucha. Yo vivo en el plano de la suavidad. ¿Cómo es? Yo no estoy en el plano de la lucha. Yo vivo en el plano de la suavidad. Yo no estoy en el plano de la lucha. Yo vivo en el plano de la suavidad. Yo no estoy en el plano de la lucha. Yo vivo en el plano de la suavidad. Es así, ¿verdad? Gracias, Padre. Nada, hay una cuestión que por alguna razón desde muy chico, antes de que saliera las canciones y todo, yo siempre he dicho, ¿cómo te la estás pasando? Suave. Es algo como de la metafísica que uno trae. Yo siempre decía, no, pues suave todo, ¿no? Y entonces cuando llego con las personas es un truquillo metafísico, ahí les voy dando el tip. Cuando tú llegues con una persona de esas que siempre luchan por la chuleta, cuando están peleando y demás, les preguntas, ¿todo suave? Y se quedan, sí. Los agarras, los destanteas, les mueves el tapete. ¿Todo suave, verdad? Sí. Los regresas al plano de la suavidad. Y eso era antes del hit de Despacito, ¿verdad? Que ya después vino a transformarlo todo y entonces todos andan suave, suave, suavecito, despacito. Y es así. Es regresarnos al plano de la paz y de la suavidad. Si llegas a desarrollar un aspecto de Dios hasta la perfección, te conviertes en maestro de esa virtud. Eso es lo que son verdaderamente los maestros de sabiduría. Son maestros de las virtudes y de aspectos. Todo el mundo gusta y se reconoce con lo bueno, pero a muy pocos les gusta disciplinarse para producir el bien. Ese es el asunto que llevamos platicando. Todo se puede en la vida, pero uno tiene que ordenarse. Uno tiene que disciplinarse. Uno tiene que poner su vida en orden. Uno tiene que estar siempre en el lugar correcto, haciendo lo correcto con la gente adecuada. Y tu vida se va a transformar. Esa es la realidad de las cosas. A veces pensamos, cuando hablamos de ordenarse, decimos, se ordenó de padre, se ordenó de cura. Cuando en realidad todos tenemos que ordenar nuestra vida, ordenarnos interiormente, ordenar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Hay un libro que se llama Las Meditaciones Diarias, que está por ahí. Y en esas meditaciones diarias se nos enseña cómo mantener nuestra vibración en alto, cómo conectarnos cada día con pensamientos superiores. Antes de que venga todo el trabuco del día, uno se conecta con lo superior, con lo más positivo, con los rayos y con los aspectos de los maestros. Y entonces, ahí en las meditaciones diarias del día domingo dice, todo aquello que te haga sentir feliz, que sea bueno, que sea lindo, esa es la voluntad de Dios para ti. Si este lugar, si este momento
te hace sentir bien, feliz, contento, Dios quiere que estés aquí. Este es el lugar que te corresponde ahora. Tu trabajo te tiene que hacer sentir bien, te tiene que hacer sentir útil, feliz, realizado. Si no es así, ese no es tu trabajo. Decreta que tu trabajo perfecto te viene y agradécelo de antemano. Y es así, ese es tu lugar feliz en el mundo. A muchos estudiantes, cuando van trabajando más y más su meditación, sus decretos, sus invocaciones y todo, su vida se les va colocando en su trabajo perfecto, en su lugar perfecto, con su pareja perfecta, con todo en armonía, feliz y contento, porque ellos viven en el plano de la suavidad, en el plano feliz, y parece milagroso, y de pronto ocurrió esto, y aquí y allá, y todo se conectó, y todos felices para siempre. ¿Por qué? Porque estás enchufado al plano de alta vibración. Todo lo bueno que existe en el mundo podemos decretarle. Yo me lo merezco. Yo lo decreto. Gracias, Padre. Yo me lo merezco. Yo lo decreto. Gracias, Padre. Yo me lo merezco. Yo lo decreto. Gracias, Padre. Y uno lo puede también decretar. Yo me merezco lo mejor. Yo decreto lo mejor. Gracias, Padre, que así es. ¿Cómo es? Yo merezco lo mejor. Yo me decreto lo mejor. Gracias, Padre, que así es. ¿Verdad? La clave espiritual del bienestar. Esto es así. Podemos decretar. Dios no nos ha enviado a la vida a sufrir. Si Dios es abundancia y yo soy su hijo, no puedo carecer de nada. Muy bien. Solo saber y pensar en eso basta. Yo no puedo carecer de nada. Podemos decretar la protección. Si Dios es protección, yo que soy su imagen y semejanza, vivo totalmente protegido. Dios es mi máxima protección y no hay energía siniestra que pueda contra él. Amado Arcángel Miguel, con tu espada de luz azul, corta y libera esta situación. Gracias, Padre. ¿Dudas? Todo clarito. Bueno, para cerrar esta actividad que estamos llevando a cabo, vamos a hacer un decreto que se llama Bondad de Dios, que es original de Rubén Cedeño. Podemos decir, yo soy un ser bondadoso, yo estoy rebosante de bondad, rodeado solamente del bien y expandiendo bienaventuranza. La bondad de Dios sana mi cuerpo, ilumina mi mente, conforma mi corazón y decide todo en mi cuerpo y mi vida ahora. Yo irradio bondad, bienestar y bendiciones. Yo soy bondadoso y consciente de que Dios desea el bien para mí y para todos. Dios es el bien y no hay nada que no sea manifestación de la bondad de Dios, expresándose en todo el universo. Todos los seres humanos son encarnación del bien de Dios. Por lo tanto, no me puedo encontrar con nada que no sea bueno, agradable, positivo y constructivo. Todo lo que acontece en mi vida y a mi alrededor es bueno, y yo no acepto nada menor al bien universal. La bondad de Dios es una realidad manifestándose en mi vida, en este momento. Esto es un hecho ahora y nadie lo duda, ni se opone a él. Yo no tengo que hacer nada para que las bondades de Dios se manifiesten, porque se expresan solas y las observo dando resultados ya. El bien perfecto es la naturaleza actual de mi ser, resolviendo y perfeccionando todo lo que se necesite solucionar. Solo existe el bien y yo lo sé sin lugar a dudas. Dios no inventó el mal. Entiendo a la perfección lo que el bien es y hace en mí. Yo tengo la realización consciente de la buena voluntad de Dios en mi mente, corazón y cuerpo. Solo el bien vive en mí y se expande hacia toda la humanidad. Yo soy un rayo de Dios, irradiando océanos de cosas buenas a todos aquellos con quien me encuentre.
a todos aquellos en quienes piense. La voluntad piensa, siente, habla, actúa y decide a través de mí. Lo irradio los bienes de Dios a todo aquel que necesita un milagro. La buena voluntad llena mi cabeza y mi corazón, haciendo que todo esté bien, perfectamente armonioso. Ahora absorbo e irradio bondad, bienestar y confort a todo el universo, sin excluir a nadie. Vivencio el bien de Dios, demuestro ser bueno, vivir bien, hacer solamente el bien, y le doy gracias a Dios por esto. La bondad de Dios nunca falla. La bondad de Dios resuelve cualquier situación. Yo soy lo que yo soy. Gracias, Padre. Que así es. Muy bien, vamos a cerrar esta actividad por medio de la práctica de la donación. Estamos en Los Ángeles, California, realizando estas actividades de metafísica, y estas actividades se sostienen justamente con la donación que damos cada uno para que se puedan continuar con estos cursos. Vamos a tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha, que es la mano de la prosperidad, del dar, y en nuestra mano izquierda es la de recibir.